Todo es cosa de tiempo. Como todo es cosa de tiempo aquí en Desnúdate con Pedro Kominick, donde seguimos con Leticia Huijar, esta mujer maravillosa, ¿verdad? De los Sánchez y de tantas otras cosas, del César, la serie que ahí viene. Gracias. Con mi queridísimo Iñaki, que está lanzando su nueva banda Gran Sur, parte de Moderato, de Fobia, de productor de oro de la Academia de Víctimas del Doctor Cerebro. Si fíjate, sí me lo aprendí. ¿Y si no? Tarea. Pero deja tú la tarea. Es que ya que estamos en la tarea, y que estamos, ya aflojamos el cuerpo con el buitre malevo, que no, la maldad del buitre sí no me dejó pasar. Es maldoso el buitre. De veras, busquen el otro bloque, yo sé lo que les digo. El bloque anterior. El bloque anterior, porque ya sabes, es que aquí en YouTube lo pueden encontrar fragmentado, pueden encontrar el pedazo completo en Vimeo, según sea el caso. Muy bien. Quiero que hagamos una cosa muy bonita que se llama el cuestionario Proust. El cuestionario Proust es un cuestionario de libre asociación, que Marcel Proust, no crean que lo escribió cuando él ya era Marcel Proust. Este cuestionario, de hecho, ha sido la contraportada de la revista Vanity Fair desde 1942. Y realmente Proust lo popularizó cuando él era un adolescente en las tertulias en el siglo XIX, que era el equivalente, digamos, al Snapchat del siglo XIX. El chismógrafo de los 80s, ¿no? El chismógrafo. Nosotros sí rolamos el chismógrafo en la secu. No, se dan de cuenta que es junto con pegado con eso. Entonces, aquí el chiste, pues, es no pensarlo, sino dejar que la vida fluya, ¿no? Ok. Entonces, empecemos contigo, mi querida Leticia. Venga, pues. ¿Cuál es tu virtud favorita en ti misma? Mi virtud favorita en mí misma. Ay, es virtud y es defecto. Franqueza. Bien. ¿Tu virtud favorita en ti? Pues yo creo que el tratar de que la gente esté cómoda conmigo, que esté contenta. Tratar de hacer la gente confortable. Es buen anfitrión. ¿Cuál es tu mayor defecto? Pues yo creo que el narcisismo. Ah, sí. Es de sinceridad. ¿Su mayor defecto? Que me encanta. Es un defecto que amo. Soy tremendamente insegura y eso no es compatible con mi ser actriz. De verdad. De todas las cosas que me he imaginado, esa es la última. Porque más, esta mujer va con los ovarios en la mano, con un aplomo. De verdad, no sabes, verla en escena es una, bueno, prodigioso. A ver, dime, ¿cuál es tu idea de felicidad? Ay, un día entero con mi hijo riéndome. Oh. Me hace reír mucho, está en una etapa en la que es ingenioso, y disfrutar, fíjate que disfrutar el aire libre. Yo, hasta que no tuve un hijo, no recuperé esas ganas de estar al aire libre. Me había vuelto como un ser, pues, más de oscuridad, ¿no? Como más flor de asfalto. Exacto, como de espacios cerrados. Y de pronto, el hijo y la bicicleta y el hijo y el papalote me ha devuelto a los espacios abiertos. Y eso me hace muy feliz. Ah, ¿de cuál es su idea de felicidad? Pues fíjate que, bueno, comparto con Leticia lo de compartir en familia. Y también el estar afuera, el estar con el cielo arriba. A mí me gusta mucho acampar, me gusta mucho viajar y me gusta mucho la motocicleta y la bicicleta. Pues sí. Entonces, para ir en dos ruedas es maravilloso, ya sea motorizada o no motorizada, ¿no? En los lugares donde te lleva una motocicleta, poder estar a la mitad de un bosque o la mitad de un desierto y que no hay nadie alrededor de ti, o lo mismo con la bicicleta de montaña, llegas a lugares increíbles con la fuerza de tus piernas. Fíjate que eso es muy bonito. Cuando yo leí tu afición por las motocicletas y, bueno, por tu iniciativa que tienes también para utilizar más la bicicleta en la Ciudad de México, siempre pensé que venías de un lugar de felicidad. Totalmente. ¿Sabes? No, más que de un lugar, digo, de responsabilidad ciudadana, que sin duda es, pero que venía más como de un lugar eso, como de placer y de gozo, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en esto, dime una cosa, si tú no fueras quien eres y te dedicaras a lo que te dedicas, ¿qué te gustaría ser? Chef. Chef. Así. Así. La maison du Iñaki. Okay. ¿No? O la fonda Iñaki. Pues sí, hace la verdad es que me gusta mucho cocinar. Mis abuelas eran grandes cocineras, mi mamá una gran cocinera, mi suegra una gran cocinera, y en la casa se atiende bien, y tanto Linda como yo cocinamos muy bien. Y pues próximamente los tendré que invitar la vianda, oiga. Lo que sí es que no te manejo el cortar las papas así con la técnica de años en la escuela de chef y eso, pero cocino rico. Ande, cocino pues. Rico. Entretengo bien a 12, 14 personas. Se le ve que no tiene más. Usted buen sazón. A ver, usted dígame, si usted no fuera lo que es, ¿qué le gustaría ser? Yo voy a aprovechar que hay un productor cantante. ¡Ande! ¡Ande! Siempre quise ser cantante. ¿Sí tienes así como en Toña la Negra? Me veo como en Cecilia Toussaint. Me encanta la Toussaint. Me encanta la Toussaint rockera. Claro, la amaba. La envidiaba mucho. ¿Cuál es tu palabra favorita?
Mi palabra favorita, hijo. ¿Tu palabra favorita? Pues mi palabra favorita, yo creo que no podía ser verga, porque no se puede usar en la tele. Qué bonito que estás aquí, ¿no? ¿No? Siempre hacemos la broma, con moderato siempre hacemos la broma. En este programa se puede usar la palabra verga. No, es como todo el mundo corre como el oso de Waldaste. Ahorita sentí un gran placer de poder decir verga. Muy bonito. La palabra que menos te gusta. Verga también. No, bueno, también te podría gustar. Yo qué sé, ¿no? La palabra que menos le guste, maestra. Naco. Eso es una palabra fea. Sí. Ahora ya que estamos en esas, tu palabra altisonante favorita. Híjole, la puedes decir así como. ¡Ay, basta! ¿Sí? No. ¡Ay, sí, basta! Sí, puede. ¡Verga! ¿La ves? ¿Eres, ya vi que eres tímida, sí? ¡Oh! ¡Un aplauso para la maestra que hizo catarsis en cámara! ¡Lo logró! Por favor. Bueno, vamos a poner el contrapeso. La mía favorita es la que oía a mi abuelita y a todos en la familia, familia española, coño. Claro. Hermoso. Es como si no. Ya se neutralizó. El yin y el yang, la verga y el coño, y ya tenemos un todo que nos hace un solo universo. A ver, y ya que estamos de místicos, dígame usted, si usted muriera mañana, y suponiendo que Dios o Diosa, uno no sabe qué es, existe. Es ella, obviamente. Sí. Yo sí creo que Dios como es decía Diosa, George Carlin. Como decía George Carlin, ningún, o sea, no manches. O sea. Sí, no, ese nivel de sabiduría. Y de, sí. Esa es una mujer. Obvio. Pero bueno, llegas a la vera de ella, ¿qué quisieras que te dijera al recibirte? Regresa al coño. Sí, tiene su bonito Edipo, ¿viste? Sí, bonito. A ver, si usted muriera mañana y llegara a la vera de nuestro señor o señora, ¿qué le gustaría que le dijera? Qué bueno que te divertiste. ¡Ande! Esa es una respuesta, pero que yo le voy a decir. Maestra, yo necesito también, ahora ya que estamos en las respuestas, hablando del más allá, el más allá cibernáutico les manda unas preguntas. Ah, buenísimo. Entonces, tóqueme algo más jocoso, porque usted está muy místico, maestro, por favor. Nuestro Gabo, tóquenos, ¿qué era? ¿El dino, qué era? El dianosaurio, por favor. Ya se va bautizado por el maestro Iñaki. ¿Qué mejor padrino de tu instrumento quieres? Le bautizó el instrumento. No, maestra Leticia Guijara, nos preguntan a través del Twitter de aquí del canal. Sí. ¿Qué es lo que saca a un actor de su zona de confort? Pues el riesgo, obviamente. El buscar cosas que no conoces, el enfrentarte a personajes incluso que no te gustan, ¿me entiendes? Interpretar gente fea o lo que tú consideras feo es algo que te puede sacar de una manera muy fácil de tu zona de confort. Claro. Pregunta para ti, que esta pregunta me encantó. Siendo tú un gran personaje de la música rock, ¿con qué palabra rockera describirías a tus hijos? Wow, qué buena pregunta, ¿no? Muy buena, así que me agarran en curva. Pues yo creo que podría ser con la palabra continuidad, porque sí uno se ve reflejado en sus hijos. No. De alguna manera, da lo mismo el si hay Dios o no hay Dios, o si hay vida después de la vida. No. La vida después de la vida es este río de carne y de memorias, ¿no? Que son los hijos. Sí, claro. Oigan, yo les quiero decir que ha sido un placer tenerlos aquí, porque más otro punto en común que tienen, que ya no pudimos tocar, es su formación, esta formación maravillosa que tienen ambos, que recibieron en la UNAM. Sí. ¿No? La Escuela Nacional de Música. Nos ruge el puma. Le ruge el puma. Yo nada más quisiera como que cerráramos con esta idea, porque tenemos muchísima gente joven que nos ve en las plataformas de redes sociales. Y no sé si vieron que recientemente les hablo ayer antier, se hizo viral un video de una chavita Mars que dejó la prepa. Porque dice que el sistema es obsoleto, no sé qué, no sé cuánto, y que no se necesita formarse, porque ella puede hacer una carrera como youtuber, como blogger, etcétera, que no lo dudo. Pero, ¿qué significó para ustedes su formación en la UNAM como artistas? Universidad tiene que ver con universalidad. Sí. Para a mí, la universidad me abrió los ojos. Yo dejé de ser la niña de mi colonia para ser la niña que conoció
a niños de un montón distintos de colonias, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo aprendí. O sea, independientemente de lo que leí, de lo que sí aprendí, de lo que escribí, aprendí que México son muchos Méxicos, que en el Distrito Federal, en esta Ciudad de México, somos un montón de gente diversa y que abrazar esa diversidad es lo que te hace ser mejor persona. Sin duda. Entonces, a eso vas a la universidad, ¿me entiendes? A enfrentarte con los otros. Y yo creo que por eso es muy importante. Evidentemente ahora puedes hacer carreras en línea. Claro. ¿No? Pero... O hacer aseveraciones como la de esta chava, que de veras el video se hizo viral así. No, yo no digo que nuestro sistema... Que la parte institucional de nuestro sistema educativo sí pueda ser obsoleto. Sin embargo, la noción de formarte aspirando... No, ella habla mucho de un sueño en su video. Aspirando a una meta es distinto. ¿Para ti qué fue formarte? Pues en una mira, meta? Yo la verdad, por un lado sí creo. Yo soy autodidacta en gran parte. Mi formación de productor ocurrió siendo aprendiz de distintos ingenieros y productores, ¿no? Pero la carrera de música y toda mi relación con la UNAM empezó desde muy chico, porque mi mamá siempre ha estado en la UNAM. Mi mamá es una gran académica, es una historiadora. Lo sé. Aurora Cano, ahora sí que the first. Senior. Es historiadora, socióloga, estuvo al frente de la Hemeroteca Nacional durante 8 años. Y estuvo en difusión cultural y en distintos... Siempre estábamos yendo, teníamos abono para ir a la muestra. No íbamos tanto a la Cineteca, sino que íbamos ahí al Centro Cultural Universitario. Y bueno, a la sala de Nezahualcóyotl, claro. Y a San Ildefonso y a todas las cosas. Yo vi mucho teatro ahí. Mi hermana y yo veíamos teatro cuando teníamos una edad que no... ¿Qué hacían unos niños de qué sé yo, 10 y 12 viendo El Martirio de Morelos? No. A mí, no, mi mamá a mí me llevó a ver, así hablaba Zaratustra, sí. con Carlos Ancira y con Isela Vega y Bonilla, y yo tenía 5 años. Sí. Y mira dónde acabamos los tres. Obvio. ¿No? Entonces yo respiré y mamé la UNAM desde que tengo memoria. Yo siempre estuve en la UNAM, porque yo iba con mi mamá. Claro. ¿No? Ella daba clases, a veces yo iba... A historia, iba ahí a acompañar a mi mamá porque no tenía dónde dejarme, qué sé yo. Entonces siempre estuve en la UNAM hasta que me inscribí en la UNAM y me tuve que ir al tercer, cuarto semestre porque tuve que hacer un disco, otro disco y la vida me llevó a otro lado. Pero siempre, siempre le tenía mucho cariño. Pero nunca fue un asunto de rechazo. Yo les quiero agradecer muchísimo a ambos. Un aplauso para Leticia Guijarro. ¡Oh! Desnúdate con Pedro Comic, gracias por regalarnos tanto de ustedes. Y nosotros queremos regalarles para despedirnos, mi queridísimo Gabo con su pianosaurio. Y yo, venga, para acá. Esto que preparamos para ustedes, porque una de las cosas que yo creo es que todas estas cosas maravillosas que han hecho los mantienen jóvenes y bellos. Hombre, gracias. Y entonces, maestro, por favor, esto que hicimos nosotros para ustedes, dedicado con el fondo de mi corazón, agradeciéndole a toda la gente, véanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche aquí. En Aztele TV y por supuesto por nuestro canal de YouTube, por todas nuestras redes sociales, por Vimeo. No se lo pierdan. Tener gente como ellos es una delicia que solo ustedes pueden compartir. ¿Ya? ¿Llegaste? Gracias. What's cute about a little cutie? It's a beauty, not praise. All Father Time will never harm you. If your charm still remains after you grow old, baby, you don't have to be a cool baby. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you want to be loved, take care of all those charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful. If you want to be loved. If you wise, exercise all the fat off. Take it off of here, off of there. If you see it anywhere with your hat off, there are marshals waving your hair. Take care of all those charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful. If you want to be loved, vamos al final. Keep young and beautiful. If you want to be loved, boobie-doo. Gracias, Iñaki. Desde con Pedro Comini. Muchísimas gracias, la maestra Leticia Guijarro, Iñaki. Gracias. Nos vemos la próxima semana.